La parroquia de Valmojado acoge este sábado, víspera de Pentecostés, la jornada diocesana del Apostolado Seglar, que estará presidida por el señor Arzobispo de Toledo, un encuentro que se centrará en el primer anuncio y en el que están llamados a participar los fieles laicos, los movimientos y los sacerdotes y que culminará con la exposición del Santísimo y la celebración de la Santa Misa. Juntos anunciamos lo que vivimos, es el lema de la jornada del apostolado seglar que se celebra este sábado, víspera de Pentecostés, un encuentro diocesano en el que están convocados todos los fieles laicos, miembros de movimientos y asociaciones y laicos de parroquia, junto a sus sacerdotes y conciliarios. Una jornada que hemos venido recuperando lo que ya se hacía desde hace muchísimos años. Una jornada con mucha tradición en la diócesis... donde vamos... empezaremos sobre las cinco y media de la tarde con una ponencia sobre el primer anuncio. Después tendremos un ratito de compartir entre todos los que vayamos y los miembros de la parroquia. La parroquia de Valmojado acoge este encuentro que comenzará a las 5 de la tarde. En él intervendrán Eva Fernández, presidenta nacional de Acción Católica, y Fran Ramírez, responsable general del proyecto 440. Ellos ofrecerán algunas aplicaciones prácticas sobre el primer anuncio. ¿Cómo se hacía el primer anuncio ayer? ¿Y cómo hemos de hacer ese primer anuncio hoy? ¿no? La diferencia entre el ayer y el hoy, que no todo vale eh, y, y no todo es primer anuncio. Entonces nos va a presentar una panorámica de lo que es el primer anuncio y cómo podemos hacer ese primer anuncio en nuestras parroquias. Un encuentro que tiene tres claves. Por un lado, la formativa. Por otro, la vivencial. Y por último, la celebrativa, ya que a las siete y media de la tarde habrá exposición del Santísimo. Después, la jornada concluirá con la Eucaristía que presidirá el Señor Arzobispo de Toledo.